Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, todos aquí, vamos a empezar con el seminario. Les agradecemos a todos su presencia. Les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación. Hoy contamos con la presencia del doctor Sebastián Salazar Colores, investigador del CIO. Antes de hacer una introducción a nuestro expositor, doctor Sebastián, ¿ya puede compartir la pantalla de la presentación, por favor? Okay, no. Quisiera darles los siguientes mensajes. Por favor, mantengan micrófono y videos apagados. Cualquier pregunta, por favor, escriban en el chat. El moderador la leerá en la sesión de preguntas. Y ahora sí, pasaremos a la introducción de nuestro invitado de hoy, quien es el doctor Sebastián Salazar Colores. Él es investigador en el CIO desde junio de este año. Su área principal de trabajo es la visión artificial. El interés por esta área de investigación surgió cuando él realizó sus estudios de licenciatura en computación en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El doctor Sebastián estudió una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad de Guanajuato y el doctorado en ciencias de la computación lo cursó en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha realizado diferentes estancias de investigación. Por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de Investigación en Matemáticas, la Universidad Politécnica de Cataluña, en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el Centro de Investigaciones en Óptica. Ha publicado más de una docena de artículos en revistas científicas reconocidas. En 2019 recibió el premio al mejor artículo de estudiante en la Conferencia Internacional Mexicana de Inteligencia Artificial. Y hoy nos va a platicar sobre eliminación de humo de imágenes laparoscópica usando una red neuronal generativa antagónica guiada por un canal oscuro embebido. Le cedo la palabra a nuestro expositor y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Laura. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, pues agradezco la invitación. Sobre lo que les voy a hablar ahora, como lo mencionó Laura, es la eliminación de humo de imágenes de cirugía laparoscópica utilizando una red neuronal generativa antagónica guiada por un canal oscuro embebido. Esta charla la dividiré en cuatro partes: una introducción donde les explicaré cuál es el problema que abordamos; en la segunda parte les hablaré un poco de teoría que utilizamos para resolver este problema; en la tercera parte pues hablaré justamente de la propuesta realizada; y finalmente pues les daré las conclusiones que hemos tenido a lo largo de este trabajo. Bien, primero les explicaré qué es la cirugía laparoscópica. Pues bien, la laparoscopía es una alternativa a la cirugía convencional. En esta utilizamos, se realizan pequeñas incisiones en el cuerpo humano, se introducen pinzas, cauterizadores para sellar las zonas cortadas y para cortar también. Una cámara que generalmente está hecha de fibra de óptica, que así transmite su información, y lo que hace básicamente pues es grabar y mostrar a los cirujanos, al equipo de cirugía, las escenas dentro del cuerpo humano. Entonces, las ventajas de este tipo de cirugía pues son un menor tiempo de cirugía justamente. Un menor tiempo de recuperación por parte del paciente, ya que pues los cortes son mucho más pequeños que los realizados comúnmente por cirugía convencional. Una cirugía, por ejemplo, de la extracción de la vesícula biliar, pues tarda entre 1 y 2 horas, ¿sí?
Cuando hacen este tipo de cirugía, meten en el cuerpo dióxido de carbono para expandir la zona abdominal y también se produce humo cuando las herramientas de disección pues queman nuestros órganos, ¿no? Para cerrarlos, para que no haya sangrado. Esto tiene consecuencias pues bastante importantes. Entre ellas está la falta de visibilidad por el equipo de cirujanos. No se ve. Se calcula que las cirugías pueden tomar hasta un 30% más de tiempo por esta falta de visibilidad, porque tienen que esperar a que estos gases se esparzan. Un cirujano que trabaja bajo estas condiciones, pues tiende a cometer más errores. Esto es muy malo para un paciente porque, bueno, su salud está de por medio. Entonces, se equivoca más, también se tarda más haciendo esta operación, como lo mencioné antes. Y la ansiedad de los cirujanos y de su equipo aumenta. O sea, eso está detallado en la literatura. Entonces, no nos conviene que un cirujano esté estresado o ansioso porque comete más errores. Como este es un problema importante en cirugía, pues ya existen soluciones en el mercado. Estas soluciones generalmente tienden a ser diseñadas desde la instrumentación. Esto es, crean nuevos dispositivos que lo que hacen es extraer ese humo. Como este que les muestro, es de una, se llama Valley Lab. Y bueno, pues los inconvenientes son que requieres más instrumentación, que esta instrumentación pues requiere mantenimiento, también su costo, este producto creo que vale como $1,000 y además debes de meter algo más al cuerpo humano y pues reducir los objetos que tienes adentro del cuerpo humano es importante porque pues requieren un operador, como pues cada persona solo tiene dos manos, requieres otra persona que te ayude con eso, entonces eso aumenta los costos de cirugía también. Desde hace relativamente pocos años, con el auge del poder de cómputo y nuevos algoritmos, pues ya existen soluciones digitales. Como se dieron cuenta, pues al final es una representación del cuerpo humano que se está tomando con la cámara y se está mostrando en un monitor. Entonces, pasa de una cámara a un monitor, con lo cual podemos poner etapas intermedias donde hagamos un filtrado o un procesamiento de imágenes que permita pues eliminar estos efectos. Desde 2010 ya hay investigación al respecto, utilizando generalmente técnicas tradicionales de procesamiento de imágenes. Estas técnicas pues son basadas en ecualización de histogramas, ecualizaciones adaptivas, correcciones gamas, ajustes de contrastes, de brillo. Posteriormente, ya que estas técnicas pues, son bastante limitadas porque pues, son genéricas, se han aplicado métodos basados en modelos físicos. Esto es, basados en cómo funciona pues, el humo justamente y también utilizando un principio muy famoso que se llama el principio del canal oscuro, que pues, posteriormente se los explicaré porque tiene muy buenos resultados. A partir de 2018, con pues, la nueva generación de redes neuronales profundas, ya existen soluciones basadas en técnicas pues, novedosas como autoencoders o redes neuronales generativas antagónicas. Cuando quisimos resolver este problema, pues tuvimos la tentación de ir directamente con una de las técnicas más nuevas que encontráramos en el estado del arte, ¿no? Para abordar este problema. Sin embargo, tomamos una pausa y nos pusimos a estudiar primero que se había hecho en procesamiento de imágenes, para ver si alguna de esas técnicas podía ser útil todavía. Algo que pasa recientemente es que pues todo lo queremos hacer o resolver con técnicas, pues lo último que está saliendo, ¿no? Pero a veces los problemas no requieren ese tipo de redes o no son adecuadas a pesar de su potencia. Bien, aquí les hablaré de algo que utilizamos, que viene del procesamiento de imágenes y de los modelos de dispersión atmosférica, se llama el canal oscuro. Bien, el canal oscuro es una cuenta muy sencilla,
Y básicamente lo que se hace, pues, es, tenemos una imagen de colores, ¿sí? Formada por tres canales, canales RGB. Cada uno de ellos tiene información acerca de cierta longitud de onda, de longitudes, pues, asociadas con el rojo, con el verde y con el azul. Entonces, definimos una vecindad omega y sobre ella calculamos el mínimo valor de esos píxeles para cada uno de los canales. Entonces, una vez que tenemos ese mínimo, pues lo que hacemos es calcular el mínimo de cada uno de ellos, el mínimo del mínimo. Entonces, lo ponemos en un mapa y eso se llama el mapa del canal oscuro. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, este principio se observó que se cumple estadísticamente en imágenes de exteriores. Esto es imágenes tomadas de la naturaleza y se encontró que en regiones donde no hay humo o cielo, ese canal oscuro tiende a cero. Es decir, si la imagen está limpia y está clara, ese valor tiende a valer estar negro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en el exterior las imágenes son muy coloridas. Esto significa que alguno de estos tres elementos o de estos tres canales tiende a tener valores muy altos. Pero también los otros dos tienden a tener valores muy bajos. Bueno, esto funciona en exteriores. Pero ¿qué pasa en la paroscopía? ¿Seguirá funcionando? Pues lo que hicimos fue hacer unas pruebas utilizando imágenes reales e imágenes de la paroscopía con humo sintetizado y nos dimos cuenta que el canal oscuro sigue teniendo una fuerte correlación con la presencia y no presencia de humo. Aquí pueden ver una imagen que está prácticamente limpia y pueden ver que el canal oscuro en la mayoría de las regiones tiende a estar muy negro, que eso significa que tiene valores muy bajos. Por el contrario, cuando tiene humo, los valores tienden a ser altos, por eso se ve claro. Bueno, pues esta información esperábamos que pudiéramos integrarla en algún modelo de inteligencia artificial y ahora de lo que les voy a hablar es un poquito sobre inteligencia artificial. Solo guarden esto en su mente un poco más. Lo primero que les voy a explicar es la diferencia entre modelos discriminadores o discriminativos y modelos generativos. Tenemos un vector de características X, ¿sí? Con M más 1 características, X0, X1, X2, X3 hasta M. Y a cada uno de ese vector de características X le asociamos una clase Y. Bien, un modelo discriminador lo que hace es directamente calcula la probabilidad de que dado un conjunto de características X se tenga una etiqueta Y, que puede ser 0 o 1. Ahora les explico eso con más detalle. Por el contrario, un modelo generativo calcula lo contrario. Dado una clase, ¿cuáles son esas características que pueden describir al objeto? Bien, aquí en este ejemplo creo que queda más claro. Vamos a pensar que queremos clasificar un perros y gatos. Y vamos a pensar que solo tenemos dos dimensiones, que tenemos la forma de las orejas y la forma de la nariz. Evidentemente en la realidad, pues esto es muchísimo más complejo, pero bueno, esto es un ejemplo. Entonces aquí nuestro vector de características solo tiene dos elementos, los asociados con la nariz y los asociados con las orejas. Lo que hace un modelo discriminativo es, tomando estos elementos, simplemente calcula una función que permite dividir estos dos tipos de características en dos grupos. Los verdes asociados a los perros, en este caso, y los azules asociados a gatos. Le asociamos el valor 0 y el valor 1. Ahora, un modelo generativo, por el contrario, además de tener la capacidad de poder dividir estos dos grupos, calcula la distribución probabilística de estas características. ¿Esto qué significa? Que tenemos las orejas y tenemos la nariz, pero va calculando o va entendiendo cuál es la relación entre ellos. Esto es, comprende el problema. ¿Cuál es
¿Por qué se utiliza generalmente para clasificar un modelo discriminativo y no un modelo generativo? Porque requiere menos información, generalmente entrena más rápido y su tiempo de entrenamiento es mucho más corto. Entonces también necesitamos una computadora con menos potencia. Un modelo generativo hasta hace unos años era tremendamente difícil de entrenar. Algunos ejemplos de modelos discriminativos que seguramente ustedes conocen o han escuchado de ellos, pues son las redes neuronales, los modelos de soporte vectorial, los árboles de decisión. Y de la parte de los modelos generativos, pues pueden ser, por ejemplo, los autoencoders variacionales, las redes neuronales recurrentes de píxel, las redes neuronales convolucionales de píxel y la red sobre la que les voy a hablar ahora, que se llama redes neuronales generativas antagónicas, o GAN. Ese es como el nombre con el que todos la conocen. Bien. Aquí les hice un dibujo sumamente sofisticado para tratar de explicarles este concepto. Bueno, las GAN fueron propuestas recientemente en 2014, que han tenido un impacto en la investigación de inteligencia artificial, pues brutal, porque de 2014 a la fecha, más o menos ese trabajo en el que se propusieron las GAN ha sido citado 23.000 veces. Eso para un trabajo de investigación es, pues ya está entre los top de toda la historia de la humanidad y tiene 6 años de haber salido. Básicamente, de lo que trata este paradigma es. Tienes un dinero real, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo. El dinero real, pues es, como ustedes saben, pues es fabricado en los bancos nacionales, ¿no? Es una de sus funciones, generar dinero. Y tenemos un agente, un primer agente, que lo llamamos un falsificador de billetes. Este primer agente, lo que trata de hacer son copias de estos billetes originales. Y trata de hacer que las copias se parezcan mucho para que no se den cuenta que son falsos. Tenemos un segundo agente, que aquí lo llamaremos detective, que lo que intenta hacer es justo lo contrario que el falsificador, es encontrar el engaño, tratar de definir cuál de estos billetes es original y cuál es falso. Bueno, pues en este modelo propuesto por Jan Goodfellow, las GAN, a este falsificador lo llamamos generador y a este detective lo llamamos discriminador. Un poquito más formal y cómo funciona, para mostrarles cómo funciona, pues aquí lo muestro en esta diapositiva. Tenemos el generador, este es nuestro falsificador, que está formado por un decodificador, ahorita les explico qué es, y un discriminador. Bueno, ¿qué hace el generador primero? Tiene como entrada un vector aleatorio. Este vector pues tiene cierta aleatoriedad. Puede ser, por ejemplo, una distribución aleatoria gaussiana, uniforme, normal. El tipo de ruido, pues, o de aleatoriedad está dado por la aplicación que vamos a hacer. A este vector Z, que es aleatorio cuando se entrena, también se le llama espacio latente. Porque al final del entrenamiento va a guardar de una manera comprimida la información de las imágenes que queremos replicar o de las señales que queremos replicar, porque aunque se utiliza mucho en imágenes, esto tiene una aplicación pues ilimitada a cualquier tipo de señal. Vamos a suponer que queremos en esta red aprender los números, que nuestro generador aprenda a hacer números o dígitos del 0 al 9. Entonces aquí le estoy presentando un 7 hecho a mano. Al principio de este entrenamiento, nuestro decodificador pues va a ser básicamente ruido. No va a tener ni pies ni cabeza a su salida. Y el discriminador aprende con el generador también. O sea, el discriminador no sabe tampoco qué es original y qué es una falsificación. Entonces, lo que tienen que hacer ambos es aprender juntos. El discriminador, su salida al discriminador es, en términos coloquiales, pues lo que nos dice es qué tan real es
la imagen real cuando le entra y la imagen generada por nuestro generador cuando le entra. Entonces, él asocia un 0 cuando es una falsificación y un 1 cuando es real. Sin embargo, también nos da números entre 0 y 1, es decir, no es binaria su salida. Nos puede decir que por ejemplo, este ruido es 0.3 real, es decir, que considera que es 30% real. Es importante que nos dé números y que no son números reales y que no solamente nos dé etiquetas de 0 y 1, porque de esta forma el generador va a poder comprender qué tanto se acerca o qué tanto se aleja a su falsificación. Bueno, entonces lo que intenta este discriminador, una vez que tenemos estas etiquetas, pues le decimos, como sabemos que estos son reales y estos son falsos, le decimos qué tanto se equivocó, es decir, tenemos una función de pérdida. En este caso, como son actividades antagónicas, lo que intenta el falsificador es maximizar esta cantidad. Esta cantidad lo que dice, o esta ecuación, lo que dice la primera parte, es su capacidad para clasificar como real una entrada real. Y la segunda parte es qué tan bueno es para clasificar como falsificación la falsificación. Entonces trata de aumentar ese rendimiento. Como les dije, por el contrario, el generador trata de hacer pues otra cosa. ¿Qué trata de hacer? En lugar de maximizar esta cantidad, el generador trata de minimizarla. Por eso el signo es contrario. Entonces, eso es básicamente el funcionamiento de una GAN. Por ejemplo, para este caso que les mostré de los números, aquí podemos ver una ejecución real de proceso de aprendizaje. Estos números forman parte de un conjunto de datos llamado MNIST, donde básicamente existen muchos números hechos a mano. Este dataset fue realizado en Estados Unidos hace muchos años por el Servicio Postal, donde trataban de automatizar pues el cálculo de estos números o la determinación de estos números para mandar los paquetes a determinado código postal. Aquí podemos ver que en la etapa 1, en la época 1 de este proceso de aprendizaje, pues solo existe ruido. En la 2, pues ya hay unos bultitos por ahí medio extraños. Pero en la época 50, ya son pues caracteres que pues simulan bastante bien o se hacen pasar por números, ¿no? Si uno los ve con cuidado, se da cuenta que pues esto parece un 1, ¿no? Esto es un 5, un 9. Puede seguir mejorando. Entonces, como les comentaba, con este enfoque, pues que realmente es muy sencillo, se tienen muchísimas aplicaciones actualmente. A continuación les muestro como las más importantes. La generación de nuevos datos como rostros humanos de super resolución. Aquí pueden ver muchísimas caras donde pues todas estas caras no existen en realidad, solo le mostraron muchas caras de alta resolución y estas redes neuronales fueron capaces de generar con hiperrealismo estos rostros. Aquí vemos, no sé, caballos, iglesias, bicicletas. Las GAN también últimamente se han aplicado para transferir estilos de pinturas, por ejemplo. Si tenemos unas fotos y queremos, en este caso, queremos, no sé, que aprenda el estilo de Van Gogh, pues básicamente lo que le hacemos a la GAN es enseñarle muchas obras de Van Gogh y decirles píntalas parecida, le repinta o recolorea todas estas imágenes basadas en ese estilo. Aquí pueden ver un caballo que es transformado en una cebra. Otras aplicaciones que tienen son, por ejemplo, tú diseñas un boceto nada más a mano y estas redes son capaces de trasladar del dominio de pintado a mano a imágenes que tienen ya textura y que tienen la forma de una bolsa o de un zapato real. Se utilizan también para cambiar las condiciones climáticas artificialmente de imágenes y algunas aplicaciones comerciales muy interesantes son, por ejemplo, el realizar mapas de imágenes satelitales. Esto lo utiliza muy activamente Google porque este proceso es generalmente se hacía con humanos y era muy costoso. Y bueno, pues ahora ya se puede automatizar de una forma relativamente sencilla.
Otras empresas que lo utilizan este paradigma son, por ejemplo, Snapchat, con estos filtros que tienen, o estas aplicaciones que había de cómo te verás en 10 años. Eso también está hecho con GANs. Photoshop tiene un equipo de investigación especializado en GANs porque pues encontraron que el potencial de esto para su suite de diseño, de dibujo, de edición, es grandísimo. Bien. Aunque ya les mostré cómo funciona el paradigma en términos generales de una GAN, nosotros lo que queremos hacer es trasladar de una imagen que tiene humo a una imagen que no tiene humo. Entonces, utilizamos una variante de esta GAN que les mostré al principio, que se llaman GAN condicionales. Básicamente es lo mismo, pero con una diferencia. Agregamos, ahora son dos imágenes. En la GAN original teníamos solamente una imagen llamada real y todas las demás imágenes las generábamos mediante vectores aleatorios y el generador pues creaba cosas que se parecían o que podían pasar como originales o como reales. Ahora no. Ahora tenemos una imagen de entrada X, que esta es nuestra imagen inicial. En nuestro caso pues sería la imagen con humo y nuestra imagen objetivo Y, que es la imagen a la que queremos llegar. Entonces, el decodificador del generador tiene, además del ruido, ahora tiene una etapa de codificación. Esto es, el generador encuentra una codificación de este 7 en un vector llamado X que tiene toda la información de esta imagen comprimida. Entonces, básicamente ahora el decodificador se alimenta de dos datos, no solo de uno, con lo cual, pues nos permite ya no generar números aleatorios sin ningún control, sino que ahora tenemos una guía, una condición. La condición es la imagen objetivo. Entonces, lo que queremos hacer es que este número se transforme en esto. Y bueno, las funciones son análogamente lo mismo, ¿no? Están basadas en maximizar esta cantidad para el discriminador y minimizar esta ecuación para el generador. Lo único que pues ahora tenemos, además del vector Z, pues tenemos un vector X, ¿no? Que es la codificación de la imagen de entrada. Bien. Nosotros queríamos mezclar el canal oscuro con la GAN, queríamos meterle esa condición y queríamos ver si le podía ser útil. Porque si nosotros podemos meter en esta X la información que ya conocemos de la relación entre el canal oscuro y la cantidad de humo que existe, pues teníamos la hipótesis que el rendimiento de nuestro decodificador o de nuestro generador en conjunto, pues se iba a mejorar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tomar de un conjunto de datos que se llama Cholek 80, que son imágenes, me parece que de médicos suizos. Son 80 videos de duraciones diferentes. Obtuvimos las imágenes más representativas y simulamos humo que posteriormente se lo agregamos. ¿Cómo simulamos este humo? Pues utilizamos un tipo de ruido que se llama Perlin. Este tipo de ruido se utiliza comúnmente para simular humo, para simular fuego. Todos estos fluidos que se utilizan tanto en efectos especiales, por ejemplo, todos son creados con unas variantes de ruido Perlin. Y en la literatura de esta investigación también se utilizan mucho. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Le pusimos humo a la imagen, calculamos su canal oscuro. Refinamos ese canal oscuro, porque si recuerdan, ese canal oscuro se hacía con parches cuadrados. La ventana omega es cuadrada, entonces no se adapta espacialmente perfectamente a los límites de la imagen original. Entonces hacemos un filtrado que nos permite aumentar esa re resolución espacial. Y finalmente lo que hicimos fue embeber ese canal oscuro agregándoselo a los tres canales que forman la imagen, que son el RGB, un cuarto canal donde está esta máscara, ¿no? Bien. Para ser más específico, nosotros utilizamos un tipo de red que se llama Pix2Pix. Esta red viene de los nombres de Picture to Picture, ¿no? Imagen a imagen. Este es un tipo específico de red condicional.
Y lo que hicimos básicamente fue, como ya les había comentado, concatenar el canal oscuro, el mapa del canal oscuro, a los tres canales que forman la imagen RGB. Aquí el generador está formado por capas convolucionales y deconvolucionales. Esta red en especial se llama UNED. Fue diseñada por investigadores alemanes y básicamente lo que está calculando aquí es niveles de abstracción distintos de la imagen. Llega a un punto donde aquí tenemos la representación codificada de esta imagen RGB. Posteriormente lo que hace es utilizar deconvoluciones para ir incrementando el tamaño espacial y tener una representación, pues al final, equivalente a la imagen RGB de entrada. Estas pequeñas líneas que ven acá se llaman conexiones salto y sirven para no perder la resolución espacial de nuestra imagen. Es decir, se comunican y le explica dónde van con precisión los píxeles. Bueno, entonces aquí está nuestro discriminador. El discriminador es pues una red convolucional también y básicamente hace lo mismo que la primera etapa del generador. Va bajando, va subiendo los niveles de abstracción de las imágenes para determinar finalmente si es una imagen real o una imagen falsa o fake. Algo que se me olvidó comentarles es que además de estas dos funciones de pérdida o funciones objetivo que tiene en común el enfoque condicional con la GAN que les presenté al principio, también se agrega una nueva función objetivo, que en este caso es una función llamada L1, que es básicamente el valor absoluto de la diferencia entre la imagen objetivo y la imagen que genera nuestro generador. Esto se utiliza para que además de que nos importe qué piensa el discriminador de la imagen, también como queremos hacer una representación idéntica a la salida de a la imagen objetivo, entonces también nos importa que esta cantidad se minimice, por eso es que está acá. Bueno, esta pérdida o función objetivo L1, pues aquí está mostrada y la función de pérdida asociada con la GAN condicional, pues aquí se calcula. Bueno, pues entrenamos el modelo, nos tardó. Los experimentos fueron hechos con 20.000 imágenes y el tiempo de entrenamiento más o menos fue de 3 días. Utilizamos una computadora pues de alto rendimiento que tiene 11 GB de memoria de video, una RTX 2080 Ti, tenía 128 GB de RAM y tenía un procesador Threadripper de no sé cuántos núcleos. Esto se los menciono para que vean que es muy demandante el tiempo de entrenamiento para este tipo de modelos. Bien, una vez que entrenamos la red, nos pusimos a analizar los resultados. Aquí tenemos una imagen con humo, ¿sí? Original, y calculamos el canal oscuro, ¿no? Esto es lo que hace nuestro modelo. Básicamente, antes de entrar a la red, calcula el canal oscuro. Con estas dos entradas, este canal oscuro embebido aquí, nuestra red tiene esta salida. Se pueden dar cuenta que prácticamente desvaneció todo el humo. Y si nosotros el canal oscuro lo convertimos en solamente ceros, o lo convertimos solamente en unos, se dan cuenta que sí tiene una influencia en la salida. En ceros, como el canal oscuro le está diciendo a la red no hay humo, pues casi no hace nada. Por el contrario, como el 1 les está diciendo aquí hay mucho humo en toda la imagen, pues satura toda la imagen. Entonces, nos dimos cuenta que sí está tomando en cuenta este canal oscuro, es decir, la información le es útil. Ahora, ¿qué tan útil le es? Pues lo que hicimos fue compararlo con objetivamente, porque claro, pues para mí se me hacía el mejor método del mundo, porque pues lo hice yo, pero habría que ver si era verdad. Entonces utilizamos métricas objetivas muy utilizadas en procesamiento de imágenes para comparar dos imágenes. El índice de similitud estructural, ese SIM, el PCNR, que es una medida
está basada, que es el inverso del error cuadrático medio. El índice también de similitud de características y el índice universal de calidad. Bueno, estos son métodos recientes del estado del arte. Todos ellos no tienen una antigüedad mayor a 3 años. Y el método llamado ISOLA, este es el método de la Peaks-to-Peaks original, el que no tiene ningún tipo de canal embebido extra a la imagen RGB. Aquí podemos ver que nuestro método, salvo en el caso de la métrica Ookie, que tiene un empate con el método Wang, el método propuesto por Wang es un método que utiliza una GAN también, pero utiliza una GAN que se llama multiescala. Estas son muchas GANs que trabajan a diferentes escalas. Es una red bastante lenta y podemos ver que supera, pues, hasta donde sabemos, al estado del arte, ¿no? No encontramos más métodos. Y la única variante que hicimos fue meterle información a priori. Y eso fue suficiente para que la red entrenara mejor. Una GAN con infinitos datos de entrada y con una distribución probabilística de estos datos de entrada muy bien hecha, es decir, que haya ejemplos lo suficientemente diferentes y que sean lo suficientes, pues en teoría debería permitir aprender perfectamente. Pero la realidad no es así. En primer lugar, tenemos una cantidad de datos finitos, luego tenemos una cantidad de condiciones que no difieren tanto. Por ejemplo, el ruido que generamos a pesar de que intentamos cambiar sus características, pues no deja de ser una muestra sesgada de un fenómeno que es extremadamente complejo. Esa es la razón por la que meter información adicional permite incrementar el procesamiento, el rendimiento de un modelo de red neuronal, porque no es perfecto, nuestros datos de entrada no son buenos. Entonces, si le ayudamos un poquito con lo que sabemos, pues ya va de gane. Aquí podemos ver el tiempo de procesamiento sobre el que tarda cada uno de los métodos implementados. Y bueno, vemos que el método propuesto en esta máquina, que pues estamos conscientes que es una máquina pues de muy alto rendimiento, hace 92 cuadros por segundo. En relación con Isola, que es el que no utiliza el canal oscuro, pues más o menos estamos atrasados 30 frames por segundo, porque pues ellos no calculan este canal oscuro. Pero pues nosotros consideramos que pues es suficiente, ¿no? Para que tengamos la ilusión de movimiento en video, pues son más o menos 30 frames por segundo lo necesario. Entonces, pues al momento estamos sobrados. Estos resultados nos permiten pensar en el futuro de meter esta red neuronal en un sistema embebido donde pueda quitar el humo, pero además podemos entrenarla para que haga alguna otra cosa. O sea, podemos eliminar diferentes tipos de problemas en la cirugía. Por ejemplo, resaltar algunas zonas o oscurecer otras que no son requeridas por el médico. Entonces, bueno, este es un primer paso. Bueno, ya finalmente, como conclusiones, pues, como les mostré aquí, las posibilidades de las redes neuronales generativas antagónicas son extraordinarias. Ahorita están dominando, básicamente es casi pensar en qué dominio se pueden aplicar y casi en todo lo que se aplica tienen resultados superiores a lo que se había conseguido antes de su existencia. El incluir información a priori a un modelo ayuda a su aprendizaje. Entonces, aquí lo mostramos. Esta información que metimos, pues la metimos en una GAN, pero eso no significa que solo en este paradigma funcione. Seguramente debe de funcionar en un clasificador, en un regresor, ¿no? Bueno, ya finalmente, pues el artículo justo esta semana fue aceptado para su publicación en una revista indexada llamada IEEE Access. Y bueno, pues eso es todo. No sé si tengan algunas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Sí, ya tenemos un par de preguntas y yo te las voy a hacer. La primera pregunta, bueno, de hecho son tres, empezaré con la primera. La primera es del doctor Rafael Espinosa. Primero, te felicita por sus excelentes resultados y la pregunta es,
¿Qué potencial encuentran con sus desarrollos para la colaboración con el personal del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío? Ah, gracias. Gracias por el comentario. De hecho, en esta investigación la hicimos en conjunto con investigadores de este hospital. Ellos nos pasaron imágenes de laparoscopía, me parece que eran cirugías de tráquea. Y pues están bastante interesados porque podríamos hacer un sistema pues hecho por mexicanos para ser aplicado en México, ¿no? O sea, tener tecnología propia. Y parece ser que sí les interesa. Justamente estamos trabajando en este y otros problemas con ellos actualmente. La siguiente pregunta es del doctor Geminiano. Buen día, gracias por la plática. Las GANs tienen un gran potencial para la imagenología a través de medios turbios. No soy un experto, sin embargo, me gustaría saber si la base de datos que se usa en el entrenamiento puede autogenerarse, es decir, a partir de imágenes validadas, enriquecerla. Gracias por el comentario, doctor. Esa es muy buena observación y pregunta. Realmente sí, lo que sigue, al final nuestra simulación de humo, pues no deja de ser una simulación bastante sesgada. Tener una simulación más realista sería muy bueno. Pues justamente en eso hemos pensado, aplicar una GAN para que entienda cómo es el humo de las imágenes de laparoscopía y que lo genere, para después diseñar otra que lo quite. Entonces, esto fortalecería nuestra red neuronal, porque claro, el humo generado por esta red neuronal inicial sería más parecido a la realidad. Entonces, cuando la red neuronal se enfrente a condiciones reales, pues va a tener un mejor rendimiento. Sí, eso más o menos sería lo que se pretende hacer. Otra pregunta de Gustavo Gómez es, con respecto a la plataforma usada, ¿por qué PyTorch y no Tensor o Keras? Gracias. Ah, bien. Bueno, sí, existen estos frameworks dominantes en el mercado. PyTorch, TensorFlow, quizás Caffe, que son diseñados por diferentes empresas. TensorFlow es apoyado por Google y PyTorch por Facebook. ¿Por qué PyTorch? Básicamente, pues no tengo ninguna razón más que me gusta un poco más. TensorFlow en un principio era un poco más complicado para mí, en mi opinión, aunque ahorita con la nueva versión, la 2.0, pues ya integró Keras. Keras era básicamente un conjunto de librerías que estaban sobre TensorFlow. Ahora ya fueron integradas y ya permite a TensorFlow diseñar redes de manera sencilla, a la vez que nos da potencia de modificación. Pero PyTorch ya permitía hacer eso. Entonces, esto es más por un gusto. Yo creo que con ambas se puede totalmente hacer. Nada más, pues ese día no sé, tenía ganas de usar PyTorch, pero no, creo que con ambas puedes hacer lo mismo. Muy bien, la siguiente pregunta, comentario, es de la doctora Valeria Piazza. Dice lo siguiente: quizás me perdí un poco, entiendo que se entrena el sistema con muchas imágenes, pero no sé si entre estas se incluye una o más imágenes del punto específico de la laparoscopía tomadas y entre comillas prehumo. ¿A esta se le puede atribuir un peso diferente de las demás? No sé si me pueda repetir la pregunta. Sí, No, no la entendí. es. Déjame ver, en este caso, ¿podría la doctora Valeria decirla directamente para que quede claro? Sí. ¿Qué debo hacer? Valeria, ¿podrías abrir tu micrófono para que escuchemos tu pregunta y nos quede claro? Ok, no tiene micrófono directamente, entonces te lo voy a hacer yo otra vez, a ver si nos queda claro. ¿Sí? La idea es
Entiendo que se entrena el sistema con muchas imágenes, pero no sé si entre estas incluyo una más imágenes del punto específico de la laparoscopía tomadas prehumo. A estas se les puede atribuir un peso diferente de las demás. A ver, creo que sí, creo que la pregunta va por si tú tienes las imágenes antes de que tú tengas la imagen de humo, sino el prehumo, si estas podrían atribuirse un peso diferente o como una caracterización. Ya, sí. Estas redes condicionales, como les mostré, podemos agregar, además de este vector aleatorio Z, podemos agregar la imagen, pero también podemos agregar otras cantidades. Por ejemplo, podemos agregar una etiqueta asociada a imágenes que no tienen humo y una etiqueta asociada a imágenes que tienen humo. Con lo cual, podemos decir explícitamente a la red. Darle esta información adicional también para que tengan diferentes ponderaciones a la hora de ser entrenado. Sí, es posible. Ahora, el siguiente es permíteme tantito para no perderme, del doctor Edgar Lozada. Dice: tuve el gusto de conocer el proyecto y poder dar mis opiniones en él. Quisiera comentar por qué es importante para nosotros como usuarios. En este caso, le voy a dar la palabra para que nos indique lo que nos quiera comentar como usuario. Por favor, doctor Lozada, ¿podría abrir su micrófono y decirnos? Sí, claro. Agradezco muchísimo el tiempo que me dan. No, no me voy a extender mucho. Antes que nada, te felicito, Sebastián, por el trabajo. Hablabas Hola, de algo Edgar, muy gracias. importante, que es el error médico. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Ah, perdón. Hablabas de algo muy importante, que es el error médico. Fíjate que ahorita, a nivel mundial, hay una gran preocupación por esto. No sé si ustedes sabían, pero el error médico es la tercera causa de muerte asociada al tratamiento quirúrgico o al tratamiento médico de las enfermedades. Solamente a nivel mundial lo ha sobrepasado los infartos y la enfermedad vascular cerebral. Así de peligroso es. Entonces, por eso es muy importante para nosotros disminuir el riesgo quirúrgico y el error médico. Pero aquí viene otra parte muy importante que tal vez tú podrías enfocar tu trabajo. Y uno es la seguridad del paciente y del equipo quirúrgico. Lo que tú produces de humo, el 90% es agua, pero el 10% tiene detritus. ¿Y qué nos interesa de esos detritus? Algo que nosotros, bueno, ustedes ya lo saben, se llaman aerosoles. Y es muy importante ahorita con el COVID, porque pensamos que los aerosoles tengan el virus. De ahí que, por ejemplo, ahorita no operemos la paroscopía si sospechamos que tienen COVID. De hecho, tenemos que hacer una tomografía o una prueba de COVID para poder ofrecerle la laparoscopia al paciente. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros abremos el puerto para eliminar el humo, ahí van los aerosoles. Entonces en esos aerosoles se han logrado identificar virus del VPH, por ejemplo, del VIH, que obviamente no sabemos si la transmisión sea de ese tipo, pero seguramente por esos aerosoles el coronavirus pudiera transmitirse, ¿no? Entonces, por eso, por seguridad, estamos suspendiendo la cirugía laparoscópica. Si tú nos ayudas en este sentido a eliminar el humo sin necesidad de tener que abrir el puerto de la laparoscopía, pues estamos del otro lado, ¿no? Porque el riesgo sería mucho menor para todo el equipo quirúrgico. Entonces, esa es una parte muy importante que yo te quería comentar, porque es lo que nos ayudaría muchísimo a nosotros en el área quirúrgica. A tratar de disminuir no solamente el error, ¿no? Sino también la seguridad para el paciente. Tenemos por ahí con Gerardo también algunas propuestas de identificar también algunas partes anatómicas que obviamente tu trabajo nos ayudará muchísimo. Entonces, agradezco mucho, mucho tu participación y agradezco mucho el tomarnos en cuenta. Ya no me extiendo más. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Gracias. No, pues lo que dices es muy importante. La verdad no lo sabía. Lo voy a agregar en las diapositivas para la siguiente vez. Y pues no, pues tú sabes que aquí estamos totalmente para trabajar en conjunto. Gracias. Gracias. Y cuenta conmigo si necesitas algo de eso. Gracias. Gracias, Edgar. Muchas gracias al doctor Lozada. Ahora tenemos otro comentario del doctor Rafael Maldonado y es:
Felicidades por estos resultados. Yo hago cirugía laparoscópica en el área de urología y las ventajas en este control de humo son muy buenas. Buenas. Creo que lo comentado en cuanto a la posibilidad de resaltar estructuras como la arteria o vena renal en una extracción del riñón sería muy útil. Ese fue un comentario. Bueno, Valeria, que nos comentó que no tenía el micrófono y te va a contactar directamente por si hay alguna aclaración extra. El doctor Geminiano pregunta, una vez generados los filtros de convolución, ¿cuál es el tiempo para procesar una imagen? Ok, ajá. Pues sí, una red neuronal pues tiene dos etapas, ¿no? El entrenamiento, que es dependiendo la cantidad de datos y dependiendo la arquitectura, tiene un tiempo determinado, en nuestro caso 3 días. Pero sí, el tiempo al que se refiere, por lo que entiendo, es la inferencia, ¿no? En cuánto tiempo la aplicación a una imagen nos da un resultado. Y bueno, pues como lo mostré en una tabla, más o menos. En nuestras pruebas alcanzamos 90 cuadros por segundo. Pues esto sería uno entre 90 segundos para obtener una salida de cada imagen. Estas imágenes que utilizamos ahora solo son de 256 por 256 píxeles. Ah, entonces, más o menos eso es lo que tarda en inferir el resultado la red neuronal. Tenemos un comentario más del doctor Rafael Maldonado y que dice, o se me ocurre para identificar estructuras tan pequeñas como los nervios que rodean la próstata durante una cirugía radical por cáncer, por laparoscopía y mejorar los resultados en cuanto a continencia y potencia postoperatoria. Ese es un comentario. No sé si el doctor Rafael Maldonado quisiera decir algo más y le abrimos el micrófono. Para que nos comente un poquito más de lo que nos quiera decir y le ayude al doctor Sebastián. No le escuchamos, doctor, solo vemos su video, pero no lo escuchamos todavía. Ya, creo que ya, ¿verdad? Sí. Ok, pues antes que nada agradecer por la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues felicitarlos por estos resultados, felicitar a Sebastián por estos hallazgos y por este trabajo. Y sí, es muy útil, ya Edgar comentó varias cosas acerca de las utilidades adicionales que pueden tener. Y en el área de urología también tenemos muchos accesos por la laparoscopía y también el hecho de controlar el humo, pero también eso que comentaba de resaltar algunas estructuras importantes que hay. Que a veces es muy útil identificarlas con precisión para preservarlas o para tener un buen control del sangrado en algunos momentos. Eso también es básico. Y en cirugía de próstata también vemos que hay mucho debate en cuanto a cómo preservar mejor los nervios que van como en abanico sobre la próstata y que rodean toda la estructura para poder preservarlos. Si se pueden identificar de una manera más precisa, también eso mejoraría mucho los resultados de la cirugía laparoscópica. Entonces, obviamente son múltiples las aplicaciones en medicina que esto puede ir llevando y pues no me queda más que felicitarlos y además ponernos pues a sus órdenes en el Hospital de Alta Especialidad. Yo actualmente soy subdirector de investigación en el hospital, recién acabo de tomar ese cargo y hemos tenido algún acercamiento con las personas de Creo que se cortó. Sí, se cortó. Pues bueno, si me escuchas, gracias Rafael y pues si me puedes escribir al correo, la verdad es que pues intentamos tener el mayor impacto posible, por lo que pues lo que nos dicen pues les lo agradecemos mucho y estamos en toda la disposición de trabajar juntos. Y ya no tenemos más preguntas, ya no hay más preguntas en el chat y de hecho, bueno, tuvimos bastantes preguntas. Le agradecemos a los invitados que se unieron, bueno, a todos los presentes les agradecemos y pues en particular a los invitados que también nos dieron comentarios que van a ayudar al doctor Sebastián. Y para terminar, bueno, le mandaremos su constancia al moderador. Ah, bueno, el doctor Rafael Espinosa nos está comentando que tenemos un convenio en curso con el hospital, el HRAEB, que es el hospital que vienen los invitados. Y si ya no hay más otro comentario o más preguntas, vamos a terminar el seminario de hoy.
Muchas Ah, perdón, gracias, les agradezco. dice el doctor Rafael, esto es lo estamos generando. Si ya no tenemos algún otro comentario o alguna pregunta, vamos a terminar el seminario. Le agradecemos muchísimo al doctor Sebastián y le haremos llegar su constancia de participación. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias.